duda es una enorme alegría estar aquí hoy por múltiples razones, también indudablemente por la que nos trae hoy aquí, que no es otra que la de la vuelta de la Feria del Toro de Olivenza. Lo fácil y cómodo hubiese sido no hacer nada, perdón, si tenemos en cuenta que esta feria se empieza a organizar meses atrás. Pero a pesar de la incertidumbre del futuro, merecía la pena arriesgar, merecía la pena trabajar con la esperanza de que este día pudiese llegar, que el día de hoy, que este momento, que es emocionante para Olivenza y que es emocionante para mí, pudiese llegar. Y merecía la pena también, pues, por los sectores que lo han sufrido, que han sufrido tanto durante la pandemia, por el sector de la hostelería, por el sector del comercio, por el sector taurino, ¿no? Y lo fácil y cómodo hubiese sido también, durante 31 años, seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero quienes tenemos la responsabilidad de la organización de la feria no dejamos de trabajar para innovar, para mejorar, para renovar, para seguir creando el mejor ambiente taurino de Olivenza y seguir convirtiendo a Olivenza, como decía Germán, en la capital del mundo de la tauromaquia. Es verdad que la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz ha dado, pues, grandes figuras del toreo. Han pasado por ella, pues, más de 600 alumnos en los más de 20 años de historia que ya tiene esta escuela y que siempre ha estado vinculada desde el primer momento con la Feria del Toro de Olivenza. Este año hemos conseguido, y a pesar de las dificultades con el maestro Reina y el cartujano, pues tener 50 alumnos en nuestra escuela de tauromaquia. De esos 50, también hemos tenido en cuenta la cuestión de género. Tenemos a 3 alumnas en nuestra escuela de tauromaquia, y también tenemos a 3 alumnos internacionales de Marruecos, de Ecuador y de México. Vamos a tener la oportunidad de poder, uno de nuestros mejores alumnos, poder debutar, si el tiempo lo permite, que yo creo que sí, debutar con compañeros que ya debutaron y que ahora ya son, bueno, pues, toreros consagrados, el alumno Eric. Y por supuesto agradecer al alcalde ese homenaje que le va a hacer a la Escuela de Tauromaquia dentro de este fin de semana. Creo que el viernes 4 tendrá ese homenaje la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. Hace 2 años, cuando la última feria que se celebró en condiciones normales, 5 días después nos metimos todos en casa. Si uno intenta recomponer la película de estos 2 años, parecen como si hubieran sido media vida. ¿Volveremos alguna vez a verlos? Pensábamos. ¿Será posible que alguna vez podamos sentarnos en una plaza de toros en condiciones a asistir a una feria y poder sacar el pañuelo y pedir la oreja o no? O protestar porque no nos ha gustado. Porque ha habido momentos a lo largo de esta película que pensábamos que esto no iba a ser posible. ¿Cuántos toros de lidia, con lo que cuesta criarlos, con lo que cuesta criarlos, han tenido que ir camino del matadero por unos cuantos euros para carne? Detrás de todo esto que se llama el mundo de los toros, lo que hay, además de muchas cosas, es mucho trabajo de mucha gente. Y por eso yo, a los que esto no les gusta, les pido que al menos respeten el trabajo de tanta gente. Vivimos en una sociedad demasiado proclive a que lo que no me gusta a mí ya no vale. Las sociedades verdaderamente libres son aquellas que permiten que a cada uno le guste lo que le dé la gana. Los toros son fundamentalmente tradición, arte y cultura. En Extremadura hay 117 ganaderías de reses bravas. Cuidado que aquí no estamos hablando de una afición. Es que aquí estamos hablando de muchas empresas, de muchos negocios y de muchas vidas, de mucha gente. Luego llegaron los toreros, unos porque habían nacido aquí, otros porque decidieron instalarse aquí. Yo no sé cuál es el secreto, o quizás sí lo sepa, pero a lo largo de todos estos años nunca se puede decir esta feria ha sido un fracaso, porque no ha habido nunca una feria que haya sido un fracaso. Siempre fue un éxito. Si no una corrida a otra, si no un torero a otro, si no un toro a otro, siempre. La gente se iba con el rebustito de decir ojalá que pronto llegue de nuevo el año que viene.